agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España. En la operación se ha procedido al arresto de 14 personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, se han intervenido 402 kilos de cocaína de gran pureza que habían transportado oculta en el interior de una maquinaria procedente de una ciudad de Ecuador. La organización aprovechaba el envío de maquinaria pesada para moldear plásticos que estaba provista de un sistema de ocultamiento localizado en la puerta del cierre principal, donde tras retirar el depósito del aceite introducían la cocaína. En este compartimento de difícil acceso, los agentes hallaron un total de 402 paquetes en forma cilíndrica y con un peso aproximado de 1.100 gramos cada uno. Una vez que las maquinarias llegaban al puerto de Valencia, las trasladaban hasta una nave situada en Villena, Alicante, para finalmente transportarlas en camiones hasta otra empresa situada en un polígono de Madrid. Los agentes pudieron diferenciar dos grupos dentro de la organización. El primero lo constituían las diferentes empresas pantalla por donde pasaba la cocaína hasta su llegada a Madrid, y el segundo lo formaban las personas encargadas de almacenarla, salvaguardarla y distribuirla.